Temas como salud, educación y apoyos para madres solteras son las principales solicitudes que hacen silaoenses a Indira Consuelo Flores Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Silao de la Victoria. Chelín Flores como también se le conoce explicó que algunas de sus propuestas son apoyar a estudiantes para que puedan realizar sus prácticas profesionales y otorgarles becas hablar directamente con las empresas que tenemos en Silao y les den la oportunidad a estos chavos haciendo lo que realmente su carrera ellos los están estudiando vamos a trabajar directamente con ellos la cuestión de las becas que se den a toda la ciudadanía sin excepción de realmente que la gente lo requiera y que se les dé esa oportunidad la cuestión de la, ahora la Tecnología, el Wi-Fi que en muchas zonas en Silao no existe, que realmente se les dé la importancia, porque ahorita todo se maneja vía, vía Internet. Con respecto al tema de seguridad, señaló que de ganar el 6 de junio le apostará a la capacitación de los policías municipales. Una de las propuestas es el no comprar tantas patrullas, sino con ese dinero contratar más elementos, porque Silao requiere más elementos que estén capacitados, que se les dé su seguro de vida como debe de ser, que se les dé un, un, un salario mínimo y digno para ellos, un uniforme y que realmente sea gente capacitada. Y algo que es muy importante en mis propuestas es que sea de Silao para Silao. Con imágenes de Israel Mesas informó para TV4 Noticias Luis Rey Macías Ramírez.